Muy buenas y bienvenidos a este nuevo canal y os traigo tutoriales de cómo crear un servidor de Minecraft y más adelante cómo poner plugins en vuestro servidor. Primero vamos a empezar con cómo crear un servidor 1.6.4. Es la versión actual, más adelante el tutorial va a servir igual. Luego lo único que voy a cambiar los links para que podáis tener la versión que tenéis, ¿vale? Bueno, lo primero sería entrar en esta página, os la dejaré en el link, os dejaré el link en la descripción, perdón. Perdón. Y lo que vamos a hacer es descargar la versión de nuestro Minecraft, la versión del que queremos que sea nuestro servidor. Yo como tengo la 1.6.4, aquí os dice la recomendada, pero es una versión anterior, ¿vale? La beta, que está un poco más arregladita, y la desenvolupada, que tiene algunos bugs, pero como es nuestra versión, podemos, ¿sabes? Tampoco es que tenga bugs exagerados. Vale, donde hay más plugins, siempre es la recomendada. Pero en la última, cada vez la gente sube más plugins y al fin y al cabo, cuando la versión lleva un mes o algo así, ya hay casi todos los plugins. Empezamos descargando la última versión, la 2.8.9.7. Aquí, download. A descargar. Esperamos a que eso se descargue. Mientras tanto, pausar el vídeo. Bueno, ya va acabando. Faltan 5 segundos. Vale, una vez tengamos esto descargado, lo que vamos a hacer es... Espera que se acabe. Me está troleando esto, que ahora sube. Vale. Bueno, mientras esto se acaba en el troll, tenemos que crear una carpeta en el escritorio o donde vosotros queráis, donde tengáis más comodidad. Yo lo voy a llamar servidor tutorial. Oh. Tutorial. Ok, abrimos la carpeta y aquí tenemos que meter el CraftBucket. Espera, vale. Que mi cargador está hecho mierda y cuando se desenchufa. Bueno, os recomiendo quitar toda esta mierda y que solo quede CraftBucket, ¿vale? Porque así es como tendremos los. Lo del start, vale. Creamos un documento de texto, así tal cual, lo abrimos y aquí tendremos que poner según nuestro Java, ¿vale? Si tenemos archivos de programa por 86, que eso lo miramos, inicio, equipo, disco local C, y aquí tenemos archivos de programa y archivos de programa por 86. Tenéis que mirar dónde tenéis vosotros el Java. Yo, por ejemplo, tengo un 86 y aquí Java 7, ¿vale? Por eso tengo que elegir archivos de programa por 87, por 86, Java 7. Copio de pause hasta el arroba o de arroba hasta pause. Lo copiamos. Si tuvierais otros, copiaríais vosotros de arroba hasta pause, ¿vale? Lo pegamos aquí. Y ahora guardar como en esta carpeta servidor tutorial y yo lo voy a llamar start.bat. Siempre el punto .bat porque es el formato con el que se inicia el server, ¿vale? Bueno, guardar y ya podemos cerrar esto. Podemos borrar este nuevo documento de texto y abriríamos el bat que hemos creado, en mi caso el start. Bueno, aquí como veis se comenzaría a crear el servidor. Todas estas letras es porque hemos iniciado con el CraftBucket desenvolupado. Si lo iniciamos con el recomendado, esto no pasaría, pero es lo que hay. Nuestra versión es nuestra versión. Y bueno, aquí se está creando el mundo, ¿vale? Los worlds.
Voy a pausar el vídeo hasta que esto se cargue porque ya está el nivel 2, así que va a tardar un poquito. Depende de vuestro ordenador, claro. Bueno, tampoco ha tardado tanto el level 2, así que bueno. Ahora siempre recordad apagar el servidor escribiendo stop. Si no lo hacéis de esta manera y le dais a la flechita, podríais borrar la mayoría de las cosas que habéis creado, ¿vale? Stop. Se guardan los jugadores, los mundos y luego dice, presiona una tecla, la que quieras, menos apagar el ordenador, ¿vale? Yo siempre aprieto espacio, que mata. Bueno, tenemos esto ahora. Borramos la carpeta World, las tres. Y bueno, banet IPs es cuando quieres banear a la IP de alguien para que no pueda entrar con ese ordenador, pues le banean el IP. Así que si solo queréis banear el nombre, pero el tío si se cambia de nombre, puede volver a entrar con el mismo ordenador. Bueno, esto no lo toquéis. No lo toquéis, no lo toquéis. Y OPs son las personas que quieres que estén en OPs en vuestro servidor, ¿vale? Yo pongo charter, que es el mío. Bueno, permissions, ahora mismo no lo toquéis. Server tampoco. Vamos a server properties, ¿vale? Edit with Notepad. Os dejaré el link de este programa en la descripción. Y bueno, generador settings, la verdad no sé qué es, así que lo mejor lo dejáis en blanco. Si vosotros sabéis qué es, me lo decís en los comentarios y muchas gracias. Vale. Young Nether significa si queréis que se pueda ir al infierno. Así, si creáis el portal, podréis ir. Si esto está en falso, no podréis teletransportaros, ¿vale? Level Name es cómo se llama el mundo por defecto. Vamos a poner, yo qué sé, Azeroth, como del World of Warcraft. AC, puta mierda. Dios, ya llevo tanto sin jugar que no me acuerdo cómo se escribía. Así. Azeroth, no me acuerdo muy bien, así que perdonad. Bueno, Enable Query es activar pregunta. Yo la verdad no sé para qué sirve, siempre lo dejo en falso y no tengo ningún problema. Vale, Allow Flight es si se permite volar en ese servidor. Si claramente sois creativo, esto no os va a afectar. Pero si alguien entra siendo survival y sin ser OP, se pone un hack de esos que le permite volar. El server le echaría del servidor y estaría baneado, al menos por ese tiempo. Esto lo ponéis en falso porque si no la gente empieza a volar por ahí y es muy chungo, ¿vale? Bueno. Server port es vuestro puerto, pero os recomiendo que no lo cambiéis. Aparte que, digo, joder, estoy súper mal hoy. En caso de que cuando iniciéis el start, o sea, es el BAT, y os diga que el servidor ya está abierto con este puerto lo podríais cambiar. Hay diversos tutoriales en YouTube que arreglaría esto, ¿vale? Yo de momento no lo toquéis, al principio no lo toquéis nunca, ¿vale? Level type creo que es si es default o extra plano o biomas grandes. Yo lo dejo en default, ya lo miraremos más adelante con el plugin Multiworlds y ya podremos hacer partes muy planas o biomas grandes, ¿vale? Bueno, Enable Recon, no sé, no tengo ni idea de qué es, así que lo dejo en falso mejor. Vale, Level Seed. Como habréis visto en el BAT, cuando se creaban los mundos, decía creando mundo de esta seed. Había un huevo de numeritos, ¿vale? Pues esta seed, si un amigo vuestro os pasa la seed de su mundo, cuando creéis el mundo, vais a tener el mundo que os ha pasado vuestro amigo, ¿vale? Esto está bien por si en vez de descargaros su mundo y ponerlo aquí, que te pase la seed y ya está, ¿vale? Forzar modo de juego, lo dejaría en falso.
Tampoco sé lo que es, así que bueno. Bueno, server IP, esto depende de si lo hacéis con Hamachi o sin Hamachi. Yo ahora mismo lo estoy haciendo con Hamachi porque tengo internet de campo y no puedo abrir los puertos, ¿vale? Así que lo que haríais es iniciar el Hamachi y copiar vuestra IPv versión 4 o IPv4, como lo queréis llamar. Y pegáis, ¿vale? Max build para arriba es, bueno, esto en teoría no lo podéis cambiar, aunque pongáis aquí 400, no va a ser hasta 400. Esto sabéis que cuando apretáis F3 o si tenéis el Rey Minimap, os sale un numerito y esto va bien para buscar los diamantes. Los diamantes suelen estar en el nivel 13 para abajo. Eso seguro que lo sabéis. Pues esos niveles es esto. Cuando llegas al nivel 256, el 257 ya no puedes poner bloques. Y es eso. Bueno, pues eso. Que no lo podéis cambiar igualmente. Spawn NPCs en si queréis que spawnen los villagers, coño. Los aldeanos de las villas que hay por el mapa. Yo lo dejo en true porque así cuando tengamos esmeraldas lo podemos comerciar con ellos. Whitelist, esto sí que si tienes el server público, pero estás haciendo mantenimiento y solo quieres que entre la gente que está en la lista blanca, que la lista blanca es esto de aquí, ¿vale? Si aquí tú pones, por ejemplo, mi nombre, el de mis amigos, por ejemplo, y pues entonces si guardas y tienes en la whitelist en true, solo podrán entrar en el server las personas que tengas aquí escritas, ¿vale? Yo esto no lo hago porque directamente cuando quiero ponerlo en mantenimiento, mis amigos vienen a casa o yo voy a la suya y lo ponemos en LAN, no en internet, ¿vale? Y bueno, pues ya sabéis lo que es. Spawn animal, supongo que no tengo por qué explicarlo. Si queréis que haya animales en vuestro servidor. Snooper activado. Snooper era purgar, creo. Bueno, la verdad, creo que es, creo, no me hagáis mucho caso, que si tú pones un bloque, la otra gente no lo puede destruir. Pero este es muy complicado porque uno se pondría a colocar bloques por todo el mapa, cortaría el paso de los otros y dejaría el mundo limitado, digamos, ¿vale? Y esto lo dejaría en true por si hay un troller por ahí, ¿vale? Hardcore, duro, la verdad no sé qué es. Siempre lo he tenido en falso. Texture Pack es si tu servidor, tú quieres que se vea de una forma, tú aquí pondrías el nombre de la Texture Pack. Y entonces cuando un jugador nuevo entra en el servidor, le diría, este servidor está utilizando un Texture Pack, ¿quieres descargarlo? Diría sí o no. Si dice sí, le envía al link que has puesto tú aquí, ¿vale? Vale, online mode, este es importante. Si queréis que solo entren premiums, tenéis que poner true. Si queréis que entren como premiums y también no premiums, tendría que estar en false. Eso también cuenta para ti. Si tú eres no premium y eso está en true, tú mismo tampoco podrás entrar, ¿vale? PvP. Supongo que lo sabéis. Player versus player. Si en el mundo se puede pegar a la otra gente. Y si solo queréis zonas, que en esta zona se pueda, pero en esta no. Esto lo veremos más adelante con un plugin, ¿vale? Yo para empezar lo dejo en falso porque puede haber muchos problemas. Dificultad, fácil, normal, difícil, muy difícil, lo que sea, ¿vale? Game Mode es con qué modo de juego comienza cada persona. Si está en 0, cuando un jugador entre en el servidor, comenzará en Survival. Si está en 1, cuando un jugador entre en el servidor, empezará con Creativo. Si está en 2, empezará modo Aventura. Que modo Aventura es que no puede romper ningún bloque, excepto las plantas y las antorchas, algo así, ¿vale? Bueno, player in the timeout. Esto creo que es que cuando un jugador está quieto, sin moverse, durante, si pones aquí 60, si un jugador está quieto, sin hacer nada, durante 60 segundos, 60 segundos, automáticamente el servidor lo echa, ¿vale?
Y si está en cero, no hay límite. El tío puede estar quieto 5 horas y no lo va a echar. Max Players es cuántos jugadores pueden entrar a la vez en tu servidor. Cuantos menos haya, menos lag tendrá el servidor. Si tienes un ordenador patata, te recomiendo que tampoco lo hagas muy famoso, ¿vale? Spawn Monsters es si quieres que spawnen los monstruos, ¿vale? Generate Structures si quieres que haya las villas, las mazmorras, las casas trampas en el desierto, los templos en la jungla, ¿vale? Yo esto lo dejo en true porque da más aventura a los jugadores, ¿vale? View Distance, la verdad no sé qué significa, así que yo siempre lo dejo como está. Y mod etd. Tú sabes que cuando añades un servidor, a mí me pasa Minecraft, multijugador, añadir servidor, el nombre que tú quieres y la IP. Cuando, si no pone Can Reach Server, te pone como una pequeña descripción del servidor. Es esto, ¿vale? Por ejemplo, ponemos servidor tutorial para YouTube, ¿vale? Pues así. Y pues este sería todo, ¿vale? Lo cerramos. Y espera que esto se me ha cambiado. Vale, no. Llevamos 17 minutos. Está bien. Bueno, pues más o menos os lo he explicado todo. Vamos a generar el mundo. ¿Vale? Esto sería lo que os hablaba de la seed. ¿Ves? Esos números. Si esta seed me la pasara un amigo, yo tendría el mundo que ha creado él. Con las casas y todo lo que ha creado, pues me vendría ya creado, ¿vale? Esta vez va a ser un poco lentito, eso espero. Y de por aquí no lo toquéis nada más. Luego la carpeta plugins lo veremos en los siguientes capítulos, ya que para empezar un capítulo de estos de servidores, lo primero de todo es empezar de cómo crearlo. Sería lo justo. Sé que hay muchos vídeos cómo crear un servidor y tal, pero yo no puedo empezar estos tutoriales sin enseñar cómo hacer un servidor, ¿vale? Bueno, esto ya está creado. Veréis que se ha cambiado el nombre del mundo. Ahora se llama Azeroth. Y ahora entraríamos con nuestro Minecraft. Si entra, claro. Vale, lo he abierto dos veces, genial. Bueno. Entonces, entramos con nuestro Minecraft. Me tarda más de lo normal, pero creo que porque estoy grabando. Yo solo os quiero enseñar lo de la descripcióncilla esa y que se puede entrar, ¿vale? Minecraft 1.64. Vale, multijugador. Localhost, servidor tutorial para YouTube. Esta es la descripcióncilla esta, ¿vale? Entraríamos. Y pues bueno. Perdón. ¿Ves? Y estamos aquí ya en nuestro servidor. Y bueno. Eso ha sido todo. Espero que Pepepepe os haya gustado. Y si ya sabéis lo de los server properties, si sabéis algo de lo que yo no sé, me lo decís en los comentarios. Y algún plugin en particular que queráis que os diga, me lo decís y yo haré el tutorial como pueda, ¿vale? Deciros que este canal es nuevo, no me critiquéis mucho al empezar ya, ¿vale? Estoy aprendiendo y espero seros muy, muy de ayuda. Ya que hay muchos canales de servidores y tal, pero están en inglés. Y alguno muy bueno, uno muy bueno en español. Lo que ya no sube vídeos de plugins. Y por eso quería yo empezar por la 1.64, que es una versión un poco nueva para todos. Y
Bueno, pues lo dicho. Que si os ha gustado, like. Si queréis más, suscribiros. Y pues nada, compartir el vídeo a los amigos que quieran crear un servidor. Pues hasta luego.